Santi Vangeli secondo Matteo. Da quel tempo Gesù si dopara al banco di Cesareo di Filippo e interrogò i discepoli dicendo che andissero non so che è suo figlio d'uomo. E le rispondevano, uno dice che è Giovanni Bautista, altri che Elias, e altri che è Geremias o alcuni dei profeti. A volte porém perguntò a Gesù, che dice che io so? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então disse a ele, bem-aventurado és Simão, filho de João, porque não foi a carne nem a sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Pois bem, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra que tu és, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão contra ela. Mas ainda dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será também ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será também desligado nos céus. A tocar el tema del catecismo, que es un poquito excesivo a veces, especialmente en la práctica. Una vez estaba en una catequesis en Buenos Aires y le pregunté qué eran los pecados capitales. Y me dijeron que eran los pecados que se cometían en la capital federal. Y entonces vamos a hablar de los pecados capitales, pero que no se cometen en la capital federal solamente. O sea, ¿cuáles son los pecados capitales? ¿Y por qué se llaman capitales? Capitales no porque se cometan a las capitales de las ciudades, sino porque son como base para o madre de otros pecados. Y de estos son, le parece que son siete los pecados capitales, y de estos tres son carnales, dice el catecismo, o sea, asientan en la carne, y los otros cuatro son el tipo espiritual. Los pecados capitales de la carne son la lujuria, la gula y la pigricia. Y los pecados espirituales capitales son la soberbia, la avaricia, la envidia, la cólera. Soberbia, avaricia, envidia, cólera. Y es interesante ver que leía días pasados a un comentarista, el padre Castellani, hablaba de que Cristo habría atacado especialmente los pecados capitales espirituales, pero que no dio más mucha importancia a los carnales. No porque no sean tan pecados unos como otros, sino porque los mismos pecados carnales tienen un límite. Por ejemplo, un moro puede tener 20, 30 concubinas, por ejemplo, mas no puede tener más concubinas. hay un límite. La gente que peca de lujuria, ya cuando pasa una determinada edad, ya no puede pecar. O sea, la misma carne le está dando un límite. Una persona que peca de gula puede comerse un porco, dos porcos, ya el tercer porco ya no da más. O sea, en cambio, los pecados espirituales y capitales pueden ser sin número. Una persona puede matar, asesinar en un solo día cientos de personas. O sea que son muchos más, el número puede ser muy, muy mayor que los pecados de la carne. Esto no quiere decir que hay que cometer los pecados de la carne porque son más, menos, tienen más límites, no. Pero
me refiero a que los pecados espirituales tienen una malicia especial. ¿Y por qué son madres de otros pecados? Por ejemplo, la cólera es madre también, por ejemplo, de la, ¿cómo se dice?, la malicia estudiada en portugués, no sé cómo se dice el término, la malicia cuando es. Cuando, por ejemplo, una persona mata a otra, pero con una hazaña especial. Crueldad. Crueldad. Por ejemplo, en México, donde me ha tocado estar, uno se entera de cosas aberrantes. Gente que rapta, por ejemplo, meninas de 16, 18 años, pasa cualquier porquería con ellas. Les pasan con las camionetas encima, les cortan las cabezas, a sus miembros. Vean cómo un pecado sigue a otros. Es una consecución, es terrible. Por ejemplo, la envidia. La envidia, que es un pecado que es el pecado del demonio. El demonio nos odea a cada uno de nosotros por envidia, porque cada uno de nosotros estamos en posibilidad de alcanzar el cielo, cosa que el demonio ya nunca más va a estar nada. Y por esto el odio del demonio a cada uno de nosotros por envidia. Mas yo quería hablar del pecado de la soberbia, porque desgraciadamente en estos últimos meses nos ha tocado corregir a dos fieles, concretamente, por faltas que se veían que estaban a cometer. Y vocês, que muchos de vocês son padres, saben que corregir a una persona no es bonito, es fastidioso. Corregir a un hijo, por ejemplo, que está portando mal, no es bonito. Es una violencia que se hace el padre, a una madre. Más es el deber de cada uno, de acuerdo a su estado, de corregir, de llamar la atención. Mas cuando uno llama la atención, el que recibe el llamado de atención, si no tiene un poquito de humildad, el llamado de atención es como que está a acicalar, a pushar el amor propio y hace que se rebote. Si tú no tienes un mínimo de humildad, nunca vas a aceptar un llamado de atención. Entonces, por esto que la humildad es la virtud alicerce de todas las demás. Si tú no tienes humildad, es difícil que no tengas o vayas a corregir las otras, otros defectos que puedas tener. Entonces, ¿qué pasó? Cuando uno llama la atención, en vez de ver que se corrigen, al contrario, hacen peor ainda. Claro, llega un momento en que uno dice, hasta acá llegamos. Y sigue tu camino. Y es triste. Yo siempre me lembro de que Sor María de Jesús de Ágreda, la gran mística española, que escribió la mística Ciudad de Dios, ella fala, porque Dios le muestra en visión cosas del pasado, futuro, etc. Y entre otras cosas le muestra por qué Judas traicionó a Cristo. ¿Y por qué? Cuentan que Judas tenía el vicio de avaricia, el vicio capital de avaricia. Y esto lo llevó a ser ladrón. Y cuando dice que estaba en una conversa nuestro Señor con los apóstoles, viendo que al comienzo de la operación, viendo que mucha gente ayudaba con alguna esmola para, en fin, para que Jesús diese a los pobres, para que diese de comer a los apóstoles, en fin.
Jesús dice, bueno, voy a necesitar un ecónomo. Y Judas escuchó esta cosa. Judas ficó ambicionando este poder, de poder ser el ecónomo del grupo. Y dicen que Judas no se atrevió a pedírselo directamente a Jesús. Se lo pidió a San Juan, porque era el preferido de Jesús. Y fue a San Juan. Y San Juan le llamó la atención que este venga a querer estar a trajinar dinero, porque en principio los apóstoles eran gente, en fin, que estaba ya en un poquito de grado de espiritualidad, ¿no? Y San Juan dice que se lo comentó a la Virgen. Y la Virgen le dice a Judas, fica quieto, no pasa nada. No, es que Judas me pidió que yo interceda. La Virgen dice, no me eches. Entonces, Jesús, le parece, Judas estaba a liar de longe cómo iba a su expediente. Entonces, como vio que esto no caminaba, él mismo fue a pedir a Jesús que le diese el poder administrar el dinerito. Y cuando le dice a Jesús esto, el pedido está, Cristo le dice, Judas, no sabes lo que estás a pedir. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto? Porque Jesús sabía perfectamente cuál era su debilidad, cuál era el pecado dominante de él, que era la ambición, la avaricia. Entonces, dice que Judas se puso nervioso y dice, Jesús, yo voy a hacer bien este trabajo, yo sé hacerlo, e insistió y levantó la voz. Y dice que Cristo lo miró con mucha pena y le dijo, Tabón, tú sabes. Y la historia ya conocemos. Entonces, si Judas hubiese tenido un mínimo de humildad y hubiese dado cuenta de que Jesús no quería darle esta cosa, porque sabía que era su debilidad. Cuando nosotros llamamos la atención a tal persona, por ejemplo, porque a su debilidad está al punto, no lo hacemos por fastidiar, lo hacemos porque queremos esta alma, la queremos para Dios. Pero si no tiene este mínimo de humildad, salen disparados. Entonces, queridos fieles, no se cansen de pedir a gracia la humildad. Porque, repito, es el alicerce de todas las demás virtudes. No hay ningún santo que antes de ser, no sé, llegar al martirio, de ser de una gran generosidad, en fin, de lo que fuese, no haya sido antes muy humilde. Y además, atención a nuestro Señor, que dice, aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón. No dice, aprende de mí que yo resucito muertos, camino por las aguas, detengo las tempestades. Dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, digo esto porque incluso en todo este combate que estamos a llevar adelante, por conservar la Iglesia, por conservar la fe tradicional de la Iglesia Católica, si vamos a cubrirnos, a llenarnos de soberbios, no presta para nada, no presta para nada, no vamos a ningún nombre. Entonces, si estamos a trabajar precisamente por Cristo Rey, el Rey de la humildad, por su Santísima Madre, que es la Maestra de la humildad, nos debemos ser humildes. Entonces, si alguien nos llama la atención, si un sacerdote nos llama la atención, si un superior nos llama la atención, volvemos, veamos, corregir lo que se está corregiendo. Pidamos entonces continuamente en un terzo, especialmente a la Virgen, esta gracia de una perfecta humildad. Porque, repito, sin humildad el demonio puede hacer con nosotros lo que él quisiera.
Que la Virgen Santísima a todos nos nos haga crecer en esta santa virtud para que un día todos encontremos la vida eterna. Amén. Sin pecado concebido.